Bueno, buenos días. Pues voy a tratar de explicaros un poco. Yo no soy un técnico en innovación docente, ni mucho menos. Entonces, lo que voy a tratar es de explicaros, para los que no lo conozcáis, que seguro que muchos de vosotros sí, un poco en la práctica, contando pues, asignaturas en concreto que desarrollamos en la Pompeu Fabra en forma de aprendizaje basado en problemas, en proyectos, pues cómo lo llevamos a cabo, simplemente para que quizá alguno de vosotros, si le interesa, pues empiece a pensar cómo quizá lo podría desarrollar pues, en su realidad, con sus estudiantes, en su facultad. Espero también transmitiros el entusiasmo que me genera este tipo de metodologías, porque bueno, la verdad que el vídeo me ha puesto como muy fácil. Bueno, parezco Robocop aquí, pero bueno. Bueno, decía que espero transmitiros el entusiasmo que me genera, porque estoy firmemente convencido de que este tipo de formación es mejor. O sea, yo pues, estuve trabajando 16 años en la Pompeu Fabra, hasta hace un año que me vine para acá, y al principio, aunque era también un poco escéptico con ese tipo de metodología, porque bueno, ahora se oye hablar mucho de ello, pero la verdad que allí en la Pompeu Fabra hace 16 años que ya se establece este tipo de metodología. Y al principio también me costó entrar un poco en la rueda, por así decirlo, pero yo digo, ahora estoy firmemente convencido, totalmente convencido que la formación es mejor. Y la formación es mejor porque lo veo en los estudiantes que han ido saliendo, ¿no?, las promociones de allí. Y cuando pensaba en la charla y pensaba en este tipo de metodologías, intentaba reflexionar, ¿y por qué creo que la formación es mejor? Pues no sé, me venían como tres ideas muy claras a la cabeza de las personas que siguen este tipo de metodología. Una era, por ejemplo, que el hábito de trabajo está mucho más establecido, porque este tipo de dinámicas hace que los estudiantes tengan que trabajar mucho más, tienen que trabajar el doble que con la metodología clásica de ir a clase y escuchar solo. Entonces, bueno, pues poco a poco se acostumbran a que eso es así y el hábito de trabajo al final se nota. En segundo lugar, pues destacaría que se desarrolla mucho el pensamiento crítico, los estudiantes pues tienden a plantearse mucho más las cosas. Y en tercer lugar, que son mucho más, más independientes. Se nota también mucho que tienen más iniciativa. Y bueno, pues esas tres características, por ejemplo, a mí me vienen enseguida a la cabeza cuando pienso en personas que siguen esta metodología y bueno, es algo que se valora pues mucho. Entonces, bueno, también os animo a que me interrumpáis continuamente para cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, porque esto también tiene sus puntos débiles, como ahora iremos estableciendo, pues será más interesante que si estoy hablando yo todo el rato solo. O sea, con cualquier comentario, duda, pues la doctora Tolón también puede preguntar, incluida. Bueno, por empezar, antes, como digo, de ir a lo práctico, de ver cómo funcionaban las asignaturas, por definir un poco... No, funciona. Bueno, por definir un poco qué es el aprendizaje basado en problemas, para aquellos que no lo conozcáis, pues se puede definir con una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo, esto es clave, ellos son protagonistas de su propio aprendizaje, el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja, contextualizada y que, como también decían los estudiantes en el vídeo, pues refleje lo más posible la realidad, porque eso siempre va a generar más interés. Entonces, bueno, he copiado un dibujito que vi en internet, que me recordaba un poco a la, no es exactamente igual, pero bueno, parecido a las dinámicas que establecíamos nosotros en las asignaturas de, bueno, aprendizaje basado en problemas, que luego, pues, quedará más claro cuando explique la dinámica de las asignaturas, pero bueno, en primer lugar, pues se hace una lectura de ese problema, se define ese problema, hay una lluvia de ideas, de lo que ese problema genera en los estudiantes, esas ideas pues se clasifican en unos objetivos de aprendizaje que luego se van a ir distribuyendo en el grupo para que luego pues investiguen por su cuenta, un estudio individual del problema, luego se volverán a juntar para ver qué conclusiones sacan y se resuelve. Bueno, como digo, esto quedará más claro luego cuando explique en concreto la dinámica de las asignaturas. Y una variante de la metodología pues es el aprendizaje basado en proyectos, que es un poco más complejo y a los estudiantes, por lo menos en mi experiencia, que también es del ámbito de biomedicina, que es de lo que voy a hablar, aunque luego todo esto es aplicable a cualquier ámbito de conocimiento, pues es un tipo de metodología que al final a los estudiantes les motivaba mucho, pero que les costaba. Era un esfuerzo muy grande, tanto por los estudiantes como por parte del tutor que les guiaba.
Entonces, en este caso, en vez de plantear un problema, pues los alumnos deben desarrollar en grupo un proyecto, siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica, también dirigidos por un tutor, que les va a guiar en, en esa acción. Y es en el diseño que está facilitado o por el tutor o también por los estudiantes, que se involucran de forma conjunta para potenciar ese sentimiento de pertinencia y motivación por el proyecto. Bueno, esto sería un poco las definiciones más teóricas de lo que es un aprendizaje basado en problemas, en proyectos, pero como digo, voy a ir a la práctica y es de lo que puedo hablar. Y la práctica pues, es mi experiencia de, como digo, pues 16 años en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, en esta universidad pues, teníamos dentro del grado en Biología Humana, que es el equivalente un poco al grado en Biomedicina, que ha comenzado aquí hace un par de años, pues teníamos en primero y en segundo una asignatura que se llamaba Biomedicina Integrada 1 y 2, la 1 en primero, la 2 en segundo, y que, como ahora os explicaré, todo funcionaba en forma de aprendizaje basado en problemas, es decir, no había un temario teórico, sino que la asignatura entera es todo en forma de aprendizaje basado en problemas. Y luego en tercero, pues había una Biomedicina Integrada 3, esta se daba tanto en los grados de Biología Humana como en el de Medicina, y esta variante ya en tercero se basaba en aprendizaje basado en proyectos, toda la asignatura. Ahora, ya digo, explicando la dinámica, ahí en la Pompeu Fabra las asignaturas son trimestrales, hay tres trimestres de 10 semanas, entonces estas asignaturas pues duraban 10 semanas, el trimestre en el que se desarrollaban. Entonces me voy a detener un poco más en explicar estas asignaturas de Biomedicina Integrada 2, en concreto es en la que yo participaba, que se basa más en el aprendizaje basado en problemas, y para no alargarme mucho, luego pues detallaré un poco esta asignatura de tercero de aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, quizá explique un poco más en detalle la primera. Y repito, cualquier duda, comentario, crítica, pues hacedmelo saber porque será más interesante. Bueno, como digo, esta asignatura de Biomedicina Integrada 2 era del grado en Biología Humana, en el segundo curso, y era del primer trimestre, y tenía 4 créditos. Aquí ya pues, venía la primera queja de los estudiantes, y es que tenían que trabajar muchísimo para una asignatura solo de 4 créditos. Es una queja en general compartida, sea la asignatura que sea y el tipo que sea, pero aquí en concreto era una queja de todos, y quizá podían tener algo de razón, porque ya digo que en estas asignaturas se trabaja mucho más que en una metodología clásica. Bueno, tenía 4 créditos. ¿Cuáles eran los objetivos generales de la asignatura? Ya digo que esto estaba orientado a la biomedicina. Pues era adquirir conocimientos básicos de biología a través del análisis de problemas interdisciplinares, porque claro, aquí los problemas son más ricos pues, cuanto abarquen distintas disciplinas. Integrar conocimientos que se trabajan a lo largo de los estudios del grado en Biología Humana, esto es importante, es decir, en el problema se generan, o los estudiantes tienen que investigar sobre conocimientos que no han dado en clase. Algunos sí, a lo mejor en primero, o esta asignatura es del primer trimestre de segundo, pues en primero, pero muchos los darán en tercero y en cuarto, pero eso da igual, o sea, estaba hecho aposta un poco también así, de tal forma que se adelantan a la teoría que verán en el futuro. Entonces, se trabajan conocimientos de forma transversal. Contextualizar los conocimientos teóricos de diferentes materias en situaciones reales, esto también es importante. Luego cuando os ponga un ejemplo de una BP que hacíamos allí, pues lo veréis, pero claro, cuanto más contextualizado es y más real sea, pues más interesante. Entonces muchos ABPs pues los hacíamos a través de captar la noticia de un periódico, un tema de actualidad, pues simplemente a lo mejor era la noticia entera del periódico o la noticia un poco modificada en función de lo que quisiéramos conseguir, pero cuanto la situación sea más real o más contextualizada, pues más interesante. Y a mí, que esto me parece clave, pues lo que destacaba un poco al principio y lo que también cuando empezábamos la asignatura, pues trataba de decirles a los estudiantes de la importancia de la asignatura, es que más allá de los conocimientos teóricos que adquirieran, que como también ha dicho algún estudiante en el vídeo, pues suelen quedar más, porque lo que uno busca por sí mismo y aprende por sí mismo, pues se consolida mucho más que cuando es pasivo y escucha. Pero más allá de todo esto, a mí lo que me parece más importante en realidad son las competencias transversales que se consiguen, porque es que luego al final esto se aplica ya en la vida profesional, hagas lo que hagas. Entonces, pues es importante, también lo destacaba algún estudiante en el vídeo, pues potenciar el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, y esto genera, como he dicho al principio, que en general los estudiantes pues, son bastante autónomos y
poco dependientes, esto se nota bastante. Búsqueda y gestión de la información, ya que hoy en día la información está por todos sitios, pues aprender a buscarla, a seleccionarla, a distinguir lo fiable de lo no fiable. Comunicación oral y escrita, y esto se va a conseguir, como ahora explicaré, en función de cómo se evalúe. Y lo que hacíamos era evaluar cada BP de forma distinta para intentar cumplir también esas competencias. Y pensamiento crítico, que ya digo que esto se suele conseguir porque era bastante, se detectaba bastante en los estudiantes. Entonces, bueno, pues competencias más de la asignatura, en este caso de biomedicina, pero muchas competencias transversales que valen para cualquier tipo de asignatura, que son para mí básicas. Bueno, el método docente, pues eso, el aprendizaje basado en problemas. El estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Aquí el profesor, como ahora veremos, es un acompañante, un guía de ese proceso, pero es el estudiante el centro y el que tiene que trabajar y aprender por sí mismo. Segundo aspecto clave, pues se tiene que trabajar en grupos pequeños. En mi experiencia, el máximo de personas para llevar a cabo una EP es de 10 y mínimo yo diría de 7. Entre 7 y 10 personas, lo que supere 10 no funciona, pues ya es demasiado, ya no participan, ya es desbarajuste. Entonces, máximo de 10. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en biología humana, que entran 60 estudiantes cada año, bueno, allí, pues al final había 6 tutores solo para esa asignatura, porque nos dividíamos el grupo en 6, 6 grupos de 10. Luego hacíamos las sesiones simultáneamente, pero cada uno con sus 10 estudiantes. Entonces aquí ya podéis pensar. ¿Te refieres? ¿Tú haces el seguimiento de un único grupo? ¿Tú eres responsable de un único grupo? De 10 personas. Vale, ¿cómo se trabaja eso con grupos de 80 personas? Bueno, eso es lo que luego vamos a trabajar en grupos y ver las limitaciones y eso. Pues ver en la realidad si esto es posible o no es posible, o cómo se podría hacer o no se podría hacer. Yo digo. La realidad de que es necesaria para que esto funcione, y con más de 10 estudiantes no funciona. Si tienes 80 estudiantes, pues tendría que haber 8 tutores para dividir el grupo. Si eso no es posible. Es cosa nuestra, ya es cosa. Claro, pero bueno. De tiempos, espacios, personal por parte de la universidad que quiera involucrarse en innovación. Claro, pero bueno, yo creo que para eso vale esta jornada. Si tú, por ejemplo, estuvieras muy interesado, a lo mejor puedes trasladar esta necesidad y ver si es posible el realizarlo. Quiero decir que en la Pompeu Fabra no se empezó directamente con asignaturas de este tipo que ahora pues voy a seguir comentando, que se basaban solo en aprendizaje basado en problemas. Cuando se pasó de licenciatura a grado, se revolucionó todo el plan de estudios y ya este tipo de metodología se aplicaba bastante, pero ahora es que allí se aplica en un 70-80% de todo el plan de estudios continuo. Y al principio, pues como tampoco era posible o no se veía, pues se hacían más pilotos dentro de las asignaturas, que es lo que yo voy a intentar el año que viene en una asignatura. Bueno, poco a poco, claro. Quiero decir que esto que voy a explicar es el resultado a lo mejor de 6-7 años allí de evolución hasta que se hizo asignaturas enteras basado en esto. Bueno, el punto de partida es un problema a resolver, una situación contextualizada. Los estudiantes han de descubrir sus necesidades de aprendizaje y cubrirlas a través de la investigación. Ahora ya digo, en la práctica explico un poco cómo. Y se adquieren habilidades de aprendizaje pues, para la vida profesional, que ya he comentado, que son básicas. ¿Y qué se espera entonces del estudiante? Pues en primer lugar, lo pongo en negrita, pues participar activamente, olvidarse de la vergüenza, que son grupos pequeños, de 10 en 10. Y bueno, pues una de las labores del tutor, que luego explico en la siguiente diapositiva, pues es tratar de dinamizar el grupo para que toda la gente participe. Pero tienen que participar activamente. Y luego, a partir de ese aprendizaje basado en problemas, del texto que se dé, pues hay que identificar los objetivos de aprendizaje del problema, es decir, tienen que ver qué deberían aprender a partir de ese texto, exponer las ideas previas que puedan tener sobre el tema, plantear posibles hipótesis sobre el caso, y como digo, esto se suele realizar en la primera sesión, ahora lo explico, hacer un plan de trabajo en grupo para distribuirse, pues que tienen que buscar durante luego la semana, ya por sí mismos. Entonces, se hace una investigación sobre los objetivos identificados, esto ya por sí mismos, y luego, en una segunda parte, pues tienen que aportar información relevante sobre el problema y compartirla con el resto de los miembros del grupo, porque no todos van a buscar todo, sería imposible casi, se van a distribuir el plan de trabajo,
van a comunicar las ideas de manera clara y asegurarse de que los otros miembros del grupo han entendido bien esa información aportada, escuchar las aportaciones de los otros miembros del grupo y argumentar los comentarios pues, con las referencias adecuadas. Bueno, esto sería un poco lo que esperas que el estudiante haga en estas sesiones. ¿Y cuál es la labor del tutor? Que no es fácil, no es nada fácil. Pues otra cosa que os quería comentar es que cuando allí se empezó con este tipo de metodología, pues yo pertenecía a un pequeño grupo de personas que empezamos a hacer cursos piloto con simulaciones para aprender a ser tutor. Porque, por una parte, son clases que no te tienes que preparar como una clase magistral, pero requiere también pues, de más experiencia y porque aquí va a depender mucho de cómo es el grupo, pues también tu labor se facilita o es más difícil. Pero bueno, lo digo porque también en la labor del tutor hay distintas teorías. Hay expertos en AEPs que dicen que el tutor pues, debe intervenir lo menos posible, que es como yo aprendí, intervenir lo menos posible. Otros, sin embargo, pues, piensan que el tutor debe ser más intervencionista. Bueno, esto ya depende un poco. Pero bueno, lo pongo también en negrita. Lo que tiene es que facilitar, es decir, no decir directamente, sino facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo puede facilitar el proceso de aprendizaje? Pues supervisar el progreso de los estudiantes, asegurarse de que la información que se ha buscado es correcta, esto es clave hoy en día, que la información está por todos lados, en internet, ¿no? Que los estudiantes no tienen tampoco errores conceptuales importantes. Este es otro tema importante, porque imaginad que de cada BP los tutores no son especialistas del tema, ni mucho menos. O sea, aunque fuera solo del ámbito de biomedicina, a mí cuando había una BP del ámbito de neurociencia, que es mi especialidad de investigación, pues sí que lo entendía mejor. Pero cuando me caía, había BPs de cáncer, inmunidad, pues no tenía casi ni idea. Entonces, bueno, pues es un tema también importante. Para solucionar un poco esto, lo que también hacíamos era distribuirnos un poco por cada BP, los tutores, buscar información también de cada punto a tratar y hacíamos una especie de guía que nos distribuíamos los tutores para pues, tener unos conocimientos mínimos para saber también un poco guiar al estudiante. Bueno, dinamizar el grupo en caso de que sea necesario y evaluar los trabajos del grupo y proporcionar las herramientas necesarias para que los alumnos puedan autoevaluarse, puesto que también esto va a ser importante. Los alumnos van a participar de la nota que van a tener, van a participar en la evaluación de la asignatura. Bueno, os cuento cómo. Entonces voy a en concreto, bueno, muchas diapositivas están en catalán porque lo he importado directamente de los planes de estudio de allí, pero bueno, no habrá problema que se entiende bien. Entonces, bueno, ¿cómo en concreto se llevaba a cabo esta asignatura? Pues como digo, eran 10 semanas, 10 semanas, y los tutores íbamos a estar con nuestro grupo de 10 estudiantes 2 horas por semana, ¿vale? Entonces, pues cada martes o cada jueves, en este caso los martes era, pues de 8:40 a 10:30, eran las sesiones presenciales, en el que el tutor está con sus 10 estudiantes, los 6 tutores a la vez, sesiones eran simultáneas, pero cada uno con sus 10 estudiantes. Y los veías cada semana 2 horas. Bien, el resto ya es trabajo individual. Entonces, sí. ¿Cómo se construían los equipos? Ah, otra pregunta importante. Los equipos vienen dados por la secretaría, es decir, que no eran que se juntaran, no sé si te refieres a eso, sí, los amigos de la clase. No, también se evitaba eso. Entonces, ¿y cómo se hacía la selección? ¿Se seguía en algún tipo de programa, criterio o metodología? Yo creo que a lo mejor para simplificar un poco cómo se establecían los grupos de prácticas de ese año, pero cambiaba cada año. O sea, lo que sí que se intentaba asegurar era que pues, si el grupo de AEP de primero era determinado, el segundo fuera distinto. No sé exactamente porque venía un poco de secretaría ya los grupos hechos, pero sí que eran prefijados, o sea, no eran elegidos por ellos. Bueno, entonces, en esta asignatura en concreto, pues se hacían 3 ABPs distintos, o sea, 3 problemas distintos, cada uno de ellos como en 3 sesiones, y luego hay una parte más individual, ahora también os contaré cómo se evaluaba, que también es otro problema importante a la hora de planificar este tipo de asignaturas, pero había en las últimas 2 sesiones, un examen individual, para también diferenciar un poco la nota, porque la mayoría de las notas, como vais a ver ahora, pues son de todo el grupo. Entonces, por ejemplo, en las 3 primeras sesiones pues se hace el ABP1. No sé si quizás sea para que vaya quedando más claro. Os pongo un ejemplo, que ya también lo comenté el año pasado a mis compañeros de experimentales, de un ejemplo de ABP que se hizo, de los muchos que se hacen.
era un artículo de La Vanguardia, un poco modificado, pero un artículo pues, real de La Vanguardia. Entonces decía, pues, en un artículo de La Vanguardia, se citó al científico del Instituto Ramón y Cajal, Luis Miguel García Segura, afirmando que la oxitocina es la hormona de la sociabilidad. El artículo del periódico también señalaba que a la oxitocina se le atribuye un rol en todo tipo de relaciones sociales y conductas afectivas, tal como han corroborado reconocidos investigadores como la neurobióloga Una Smoberg. Además, publicaciones recientes del grupo de investigación coordinado por el profesor Zack han mostrado un aumento de la generosidad en individuos a los cuales se le administró oxitocina. La empresa farmacéutica Biotri ha comercializado un spray nasal de oxitocina llamado Liquid Trust, que recomienda utilizar para crear una atmósfera de confianza entre las personas. Y esto existe. Ya digo que la gracia de los ADPs es que son reales, están consolidados. Tú vas al internet, pones Liquid Trust y ves ahí la venta, lo que vale, te dicen para qué vale, que dicen que vale para ligar, para conseguir trabajo, en fin. Bueno, pues esto era un ADP, ¿eh? Entonces, a partir de esta ADP, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que el tutor o que los tutores queríamos que los estudiantes alcanzaran? Esto sí que no se le da a los estudiantes, porque esto es lo que ellos tienen que descubrir por sí mismos y lo que el tutor tiene que conseguir que los estudiantes descubran, que tiene que guiar hacia esto. Pero los objetivos mínimos que nosotros, por ejemplo, nos planteamos a partir de ese texto que los estudiantes deben aprender, pues era esto. ¿Qué es la oxitocina? ¿Cómo se sintetiza y distribuye? ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de la oxitocina? ¿Cuáles son las características de distribución cerebral de los receptores sobre los que actúa la oxitocina? Las estructuras cerebrales relacionadas con la confianza afectadas por la oxitocina, utilización farmacológica, efecto no deseable, relación entre oxitocina y autismo, que es un tema pues, de investigación bastante de moda, por ejemplo, que seguro que podían llegar a él. ¿Por qué la vía de administración es la nasal? ¿Cuál es el objetivo del Liquid Trust? Publicaciones del profesor Zack, ¿cómo ha demostrado el aumento de generosidad? Pues esto sí que fue publicado en Nature. O sea, discutible como todo lo científico, pero bueno, que era un artículo real. Aspectos bioéticos en relación al uso de la oxitocina para aumentar la confianza, que es por lo que se vende el Liquid Trust, si es que vale para algo. Pues sería. Bueno, pues esto sí que lo teníamos todos los tutores. Entonces el objetivo es que los estudiantes cuando lean ese texto acaben la primera sesión pensando que tienen que averiguar todas estas cosas. Algunos conceptos sí que los sabrán de primero en este caso, pero otros muchos no porque los darán más adelante. Entonces ya digo que se juega con conocimientos transversales. Y aquí pues hay una mezcla de farmacología, de fisiología, de neurociencia, un poco de ética. Cuanto más interdisciplinar sea el problema, pues mejor. ¿Vale? Esto es un ejemplo, como puede ser, como luego vais a ver en la dinámica en la que vais a trabajar, pues ejemplos de ADPs que los responsables de innovación han creado un poco en función de las temáticas de cada facultad. Entonces, bueno, pues el primer día, yo con mis 10 estudiantes les daría este texto a los 10, ellos lo leen y pues empiezan a pensar que sé de esto, que no sé de esto, que debería averiguar, y yo como tutor intento asegurarme que mi lista de objetivos va saliendo. También hay que dar cierta libertad, si se van para otro lado o buscan otras cosas, pues bueno, tampoco pasa nada, pero más o menos hay que asegurarse de que esos objetivos se cumplen. Entonces, pues luego al final uno acaba saliendo a la pizarra con la lluvia de ideas que ellos van, bueno, todo lo que van pensando, y organizan un plan de trabajo, pues un poco que sea lógico, pues la fisiología de la oxitocina, la relación con el autismo y la confianza, o el Liquid Trust y publicaciones, no sé, en 3-4 grupos, y ellos se distribuyen el trabajo de 2 en 2, de 3 en 3, eso hay libertad. El tutor tiene que asegurarse que es lógico, más o menos, pero se distribuyen el trabajo que ellos van a buscar por sí mismos durante la semana. Tú ya te olvidas. Ellos ya quedarán por su cuenta, ellos lo tienen que hacer por su cuenta, buscar toda esta información. Entonces, a la semana siguiente, pues se discute este ADP. Uno, empiezan a poner en común pues toda esta información que han buscado. Entonces, pues aquí tu labor como tutor es asegurar que las fuentes de información son válidas, pues preguntando, y esto siempre como quien no quiere la cosa, pues ya digo que no hay que intervenir mucho, pero ¿esto de dónde, en qué libro, en qué artículo, y a ver qué te dice, o esto lo entiendes bien del todo? Pues a lo mejor empiezas a explicar y te das cuenta que es como un papagayo, pero no está entendiendo, ¿lo entendéis los demás? Ah, pues esto hay que buscar más entonces, porque veo que no se entiende. No, tienes que ir también preguntando, asegurarte de lo que han buscado, si lo entienden, ¿Corrigen conceptuales o no? Ya digo que este tema pues, es complicado porque a veces tú no tienes tampoco muy, muy claro todo. Entonces, a veces aplicando la lógica, pues sí que ves si hay errores o no e intentas corregirlo. Pero no diciéndoselo, sino cuando tú detectas que ellos dudan, pues dices, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Lo entiendes? ¿De verdad lo entiendes? Porque me parece que por lo que estás explicando yo no lo estoy entendiendo. Pues no sé si tus compañeros lo entienden. Entonces a lo mejor dicen, ah, pues es verdad que tengo que buscar más o esto no estoy seguro. Para eso es un poco la segunda sesión, para ir poniendo en común lo que han buscado y para detectar pues, todos los huecos que todavía quedan. ¿Vale? Entonces, por eso hay una tercera sesión en la que ya se cierra el ABP1
Pues ya se llega a las conclusiones que sean, se resuelve, por así decirlo, y ya se presentaría, en este caso, pues el segundo problema. Y nuevamente, pues lluvia de ideas, y bueno, pues así es como se va haciendo. En la sesión 4, la discusión de la BP2, cierre de la BP2, la 5. En la 6, se establece siempre también una autoevaluación de grupo. Eso también es interesante, y es un poco para que ellos discutan, hablen ellos, hagan crítica sobre ellos mismos, sobre sus compañeros, sobre cómo va la dinámica del grupo, para tratar un poco de mejorarlo, pues de cara ya a lo que quede, que en este caso pues ya solo queda una BP. Pero también es, creo que un ejercicio importante saber criticar a los demás de forma constructiva o criticarse a sí mismo, es un poco una terapia de grupo que se hace ahí, pero es obligatorio hacerlo. Tampoco es obligatorio que hable uno por uno, pero en general suelen participar y el objetivo, ya digo, es crítica constructiva para mejorar la dinámica del grupo para lo que queda. Se presenta la BP3, se discute, se cierra, ahora ya os explicaré cómo se evalúa todo esto. Y en las últimas sesiones 9 y 10 se hace el examen, bueno, aquí estaba la fecha, el 2014 en este caso, la fecha del examen. Ahora os explico un poco más de cómo se evalúa. Bueno, pues por ejemplo, con el objetivo de cumplir estas competencias transversales de la mayor manera posible que he dicho antes, pues comunicación oral, escrita, etcétera, pues lo que se hace es evaluar cada ABP de forma diferente. Entonces, sí. Disculpa la interrupción. Quería saber ahora que es terminado, ¿hasta qué punto esta metodología es flexible? Quiero decir, ¿hasta qué punto el objetivo es cerrado o admite algún tipo de modificación en tiempo real? Vale, ¿te refieres más a los contenidos o a la dinámica? Por ejemplo, permíteme que te dé un ejemplo, aunque sí, no sé si es correcto. Usando la oxitocina también es un neurotransmisor que está en los circuitos que controlan el sueño. Eso no es un objetivo que está, vale, pero algún estudiante puede sacarlo. ¿La es flexible? ¿Es flexible para incorporarlo en tiempo real o se le invita al estudiante Es lo que he dicho al principio, que debe haber flexibilidad. Si ellos buscan, porque seguro que hay objetivos que a lo mejor tampoco los tutores se han caído y es tan importante como otro. Entonces, dentro de que no se vayan mucho, pero ese, por ejemplo, pues estaría dentro. Entonces no dice nada. Ah, pues muy bien, buscar. Sí, totalmente. Pues, o sea, esto no es cerrado, es como una guía que se debe más o menos cumplir, pero si se van por otro sitio, no hay problema. Y también me aprovecho a decir que el contenido teórico tampoco está cerrado. O sea, esta biomedicina 2 era un poco, o sea, la 1, por ejemplo, era una biomedicina más de biología, los temas eran más biología general, pues de zoología, botánica, evolución, biología más básica, y los de la 2 eran más ya patologías, pero no está cerrado ni qué patología, ni, o sea, esto está totalmente abierto, porque no nos preocupaba, van a aprender mucho haciéndolo, pero no nos preocupaba si era oxitocina o si era cáncer, o ya habrá tiempo. Sí. Cuando cerráis cada uno de los problemas, ¿lo cerráis con vuestro equipo o juntáis a todos los equipos? No, individual. ¿Y hay diferencia entre lo que se llega a cada equipo? A veces sí, o sea, luego sí que hay un coordinador que nos reunimos bastante, al menos mínimo 3 reuniones a lo largo de las 10 semanas, pues para ver cómo va todo, cómo... Claro, porque si no puede haber disparidad en lo que aprende cada grupo en función, aunque sea el mismo problema. Claro. La labor del tutor es guiar para que sea lo más homogéneo posible cada uno, por eso tenemos esos objetivos, pero no siempre es igual. Además, ya digo, depende mucho de la dinámica del grupo. Hay grupos mejores que lo van a hacer todo mejor y hay grupos peores. Pues su nota al final también va a ser peor, porque el tutor tampoco puede hacer lo que tienen que hacer ellos. Tú puedes esforzarte por motivar, pero no le puedes decir lo que tienen que hacer. Y si es un desastre al final, por mucho que tú lo hayas, pues será un desastre. Bueno, entonces... Decías al principio que esto es una asignatura de 4 créditos, sí, ¿no? Donde hay 3, por lo que planteas, hay 3 temáticas que es lo que están trabajando a lo largo de esta semana. Sí. En ese sentido, en cuanto a todo lo que se supone que un alumno tiene que ver dentro de una guía docente, quiero decir que tenemos un montón de contenidos específicos que se tienen que tratar en una determinada asignatura, ¿no quedaría como muy reducida el número de contenidos que realmente se trabajan dentro de esa asignatura como tal? Sí, es un poco por lo que le decía también a él. Es reducido, pero hay que tener en cuenta que los contenidos se van a ver en el resto de asignaturas, en asignaturas más convencionales, por así decirlo. Entonces aquí... O sea, que es un complemento. Es un complemento, sí. Vale. Sí, o sea, creo, vamos, que no hay nada que no se dé luego, de alguna forma o de otra, en asignaturas más clásicas. Vale,
Es un complemento. La sensación que me da es que es una asignatura creada ad hoc para trabajar de esta manera, sí. Pensando en una asignatura convencional. Sí, de hecho no hay, en la guía docente no hay un temario. Derecho civil. No. No, de hecho ya digo, pues en la biomedicina 1 era conceptos básicos de biología, evolución, tal, y ya pues ahí cabían muchos ABPs distintos. En el 2 es trasladar la biología a la patología, pero no sé, muy, muy vago. O sea, no, ya digo, no estaba cerrado. A veces pues había tres ABPs, uno de neurociencia, cáncer y otro de cardiovascular, pero el otro año era totalmente distinto y no había ninguno de estos temas. Pero luego se tratarán. Bueno, pues el ABP 1, por ejemplo, ¿cómo se evaluaba? Pues con un trabajo escrito, ¿eh? Los estudiantes, los 10, ¿eh? Tienen que entregar cada grupo de 10 un trabajo escrito y la nota será común a los 10, ¿eh? De ese trabajo escrito. Entonces, bueno, pues ahí, aquí tampoco he puesto todos los documentos, pero hay unas rúbricas que ellos deben seguir, unas instrucciones, esto también nos parecía muy importante, de todo hay instrucciones, del tamaño de letra, de los espacios, de las páginas, de la bibliografía, y se quejaban mucho, pero ¿cómo vamos a resumir en 4 páginas todo lo que llevamos buscando? Digo, no, pues cuanto más busquéis, más se va a notar, porque vais a saber resumir de mucha información, pues poco. Y además, es verdad que la biología humana allí, bueno, la Pompeu Fabra es una universidad muy investigadora y todo está orientado a la investigación al final, pues también yo les decía, bueno, pero es que hoy en día todos los artículos tienen, bueno, siempre, pero hoy en día además se lleva a que sean muy reducidos. Y no te puedes pasar de 4.000 palabras, y si pones 4.002, te lo devuelven, porque hay unas cajas que te dicen que es el 4.000. Entonces, pues hay que acostumbrarse a las normas. Serán más ridículas o menos ridículas, pero hay que acostumbrarse. Entonces se les bajaba notas y se pasaban 3 líneas del espacio establecido. Si la bibliografía en vez de punto coma ponen coma, se le baja nota, porque es punto y coma, que es la norma, ¿eh? Entonces todo estaba pautado. Bueno, pues se hacía un trabajo escrito y se entregaba a la coordinadora de la asignatura, que evaluaba los 6 trabajos en este caso, para que fuera un poco más objetivo. La misma persona evalúa los 6 trabajos. La coordinadora no era tutora, también para evitar un poco el sesgo. Solo coordinaba, pero no participaba en la docencia. El ABP 2, por ejemplo, pues se solía evaluar con una presentación oral. Una presentación oral, que eran 10 minutos de presentación más 10 minutos de preguntas. Aquí también, también un poco aposta, aunque sufrían un poco, se sortea un minuto antes quién va a presentar. Todos tienen que estar preparados, los 10. Pero no se sabe quién va a hacer la presentación hasta un minuto antes, porque saca una bola y pues te ha tocado. Vale. Entonces los 10 están preparados, eso les crea cierto estrés, pero es un estrés que está buscado a posta, porque la vida es estrés. Entonces, si se van acostumbrando un poco ya del principio, pues mejor. El 70% de la nota de este ABP, bueno, lo he dicho, que los 3 ABPs valen el 50% de la nota final. Esto, los 3 que se hacen. Ahora diré cómo es el otro 50%. De este ABP 2, el 70% es la nota de los tutores, pero el 30% es la nota que se van a poner ellos mismos. Entonces hay unas rúbricas, ellos van a calificar, no la suya, pero sí el resto de presentaciones orales, y bueno, es una forma también de que vean lo difícil que es evaluar, y más este tipo de metodología que es bastante subjetiva, y de, bueno, yo creo que aumentar un poco la madurez ya de participar en esto. Y la verdad es que se parecían bastante las notas que ellos ponían a las nuestras. Siempre había el típico que ponía a lo mejor todos los 10, pero no era lo habitual. Lo habitual es que se parecieran bastante. ¿Y los miembros del equipo se puntúan entre ellos de manera individual? Los miembros del equipo... parte de la nota, o sea, ahora no sé si lo que me preguntas, el 20% de la nota es la participación durante todo el proceso de ABPs y ellos se ponen nota a los demás. Vale. Sí, pero eso va aparte. Bueno, pues el ABP2 ya digo, es una presentación oral, típico la rúbrica que se evaluaba, ya digo que esto estaba... Una pregunta. Sí. ¿Están los 6 o 7 grupos juntos en esas presentaciones? Sí, ahí están todos, los 60. O sea, es una sesión más dedicada a esto. Sí, hay todo esto, sí, de hecho, bueno, estaba ya la fecha, jueves 6 de noviembre, pues se va a hacer esto. Va aparte de las 10 sesiones. Va aparte de las 10. Sí, sí. La presentación oral, el examen oral grupal, que también es el tercer ABP, va aparte. Porque bueno, el ABP 3, ¿cómo se evaluaba? Pues el ABP 3 es un examen oral en grupo. O sea, aquí sí que iban pasando, bueno, estábamos todos los tutores en otra sesión aparte y pasaban a ver el grupo 1, los 10 primeros. Eso es curioso, porque a partir del ABP, donde no hay un temario, o sea, ya digo, pues tú has dirigido que busquen lo que toca, pero tú al final les preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no hay un temario. O sea, ellos se supone que lo han tenido que buscar. Y tú te has asegurado que lo han buscado, pero bueno, tampoco tienes la certeza absoluta. Entonces se va preguntando un examen oral individual. Perdón, en grupo, pero vas preguntando.
el tutor de un grupo pregunta solo a los de su grupo? Ahí, bueno, pregunta, los tutores no preguntábamos a nuestro grupo. O sea, si éramos, a ver, por ejemplo, ahí viene el grupo 1, que son 10 personas, y estamos ahí los 6 tutores. Pues si yo soy tutor de ese grupo, me callo y los 5 preguntan. Sí, para evitar. ¿Y la coordinadora también entra en todo eso? ¿Era coordinadora? Sí, la coordinadora en la evaluación, sí. Venía, sí. En la... Son los 6 tutores más el coordinador. Sí, vale. En las sesiones estas extra. ¿Y si les preguntan los 10, pues tipo concurso? Ya, también buena pregunta. No, se trata de que participen todos. A veces, por cuestión de tiempo a lo mejor no, pero se trata de que sea a todos. Pasaba muchas veces que, como las preguntas en primer lugar son dirigidas, se permitía que otro les ayudara, si se quedara cortado, pero eso bajaba la nota. Le decimos, os pueden ayudar, pero si la primera persona no responde y ya te tienen que ayudar, eso se pero, o sea, si uno le ayudaba, pues ya habían participado dos, procurabas que... ¿Ellos saben de qué ABP se va a preguntar de qué manera? Es decir, ¿ellos saben que el ABP 3, desde el primer sí, día, sí, esto lo va saben. A ser un examen oral? Sí, sí. O sea, ellos ya pueden ir condicionados a, bueno, el ABP 1 no me lo empollo... Porque... Claro. Ellos pueden orientar el trabajo también a realizar en función de cómo se evalúa. Y claro, si aquí no va a haber un trabajo escrito, pues no se tienen que preocupar a lo mejor de redactar, sino más de estudiar directamente. Lo que, claro, ellos tienen que emplear sus tácticas también para, en función de cómo se evalúa, pues sacar mejor nota. Ellos lo saben todo desde el principio. Digo todo esto. Bueno, esto es una rúbrica, por ejemplo, de la charla, de la parte oral. Ya digo que todo está escrito. Los puntos en función de... los indicadores, el 70% de la nota por los profesores, el 30% de la media de la nota de los alumnos, bueno, y la presentación oral, 10 minutos más 10 minutos de preguntas. A los 10 minutos se les cortaba, ¿eh? Los 10 minutos también éramos totalmente estrictos. O sea, si a los 10 minutos les quedaba mucho, pues eso bajaba la nota, porque si son 10 minutos, son 10 minutos. Y si se quedaban cortos a los 7, les sobraban 3, pues eso baja la nota, porque hay que moldarse a los 10 minutos. Bueno. Ah, bueno, esto es lo de la autoevaluación de grupo que he dicho que se hace en la mitad, que es un poco para hacer una autocrítica. Bueno, y luego, un poco lo que me preguntabas, el resto del 50% de la nota, pues aquí tenemos el 20% de ese 50 que queda, que es la participación. Esto es muy importante en este tipo de asignaturas, porque tú solo los ves 2 horas a la semana, pero no sabes lo que pasa durante la semana. Y desgraciadamente todos sabemos que siempre en grupos hay gente que trabaja más y gente que se aprovecha quizá del trabajo de los demás. Entonces, la nota de participación era el 50%, o sea, de ese 20%, el 50% la ponía yo en mi caso, pues viendo la dinámica de las 10 semanas con los estudiantes que yo tenía, y el otro 50% lo ponían los compañeros. No se evaluaban a sí mismos, sino a los otros 9. Esto era anónimo, es decir, esta nota llegaba al tutor, pero no lo sabían ellos, y tenían que justificar una o dos frases de por qué. Pues he puesto un 10 por esto, o he puesto un... Para evitar, esto se transformó, al principio no era así, pero para evitar casos de parasitismo que siempre hay, se decidió que menos de 5 era un suspenso directo en la asignatura, en esta nota. Ya podían sacar 10 en los trabajos, porque eso implica que se ha aprovechado el trabajo de los demás. O sea, si tú has visto que el resto de estudiantes están calificando con un 3, un 4 a sus compañeros, es que no han hecho nada. Se tomó esa decisión, ya digo, pues 2 o 3 años después de... Y bueno, hay muy pocos casos, pero sí que hubo 2 o 3 casos de suspensos simplemente porque no llegaban al 5 en la nota de participación. Fernando, ¿y entonces qué se hacía una vez que se identificaba a esos alumnos parásitos? ¿Qué se hacía con ellos? Bueno, esto lo sabías al final, o sea, bueno, porque esta nota se pone al final de la dinámica. Bueno, si se quejan, no se quejaban mucho, porque tampoco son a lo mejor a la cara de... Pero bueno, si tú veías alguna crítica, pues tu labor como tutor es tratar de evitarlo, dinamizar, pues la persona que no habla, intentar sonsacarle, o sea, tú hacer todo lo posible porque eso no pase. Pero si al final pasa, porque la nota, pues ha pasado. O sea, tu labor como tutor es que no pase, pero bueno. A veces tú no te dabas cuenta, pues no, como han puesto... Bueno, ya digo que hubo 2 o 3 casos en años, pero bueno, pues esta persona parece que trabajaba y le han puesto... Un 3, todos. No sé. Fernando, una pregunta muy general. ¿Tuviste alumnos que suspendieran y tuvieran que recurrir a convocatorias excesivas? ¿Alumnos de segunda matrícula excesiva? No. Y si sí, ¿cómo se evaluaron? Entonces esto es una buena pregunta, que es un lío, y no sé si voy a saber responder, porque por suerte, la verdad, que allí solía aprobar todo el mundo con buenas notas. Pero este caso que estoy diciendo, pues no sé cómo se trató, porque claro, si suspendían en la convocatoria ordinaria, estas asignaturas en la convocatoria extraordinaria no tienen sentido.
Entonces, no sé, tengo que pensarlo, porque esos tres o cuatro casos, o sea, los suspensos que ha habido en esta asignatura han sido dos, tres casos o cuatro, no, por este motivo. No porque hicieran mal, lo podían hacer mejor o peor, pero en general las notas eran buenas porque lo hacían bien. Presentaciones, las... No sé, tengo que pensar porque ahora mismo me pillas, porque claro, no sabría cómo qué se hizo con esas personas. ¿Cómo, a ver, si hubiera dos, tres casos, todo lo que dices, ¿cómo se puede controlar o cómo se puede hacer el programa si lo que detectas es que puede haber un caso? Es lo que digo, que... En el grupo, ¿no? A lo que me refiero es que también puede pasar al contrario, que no haya un alumno que se está aprovechando el trabajo de los demás, sino que por lo que sea no le están tratando de manera adecuada el resto de los miembros del equipo. De eso el tutor puede intervenir de alguna manera y aunque la nota sea baja, flexibilizar el sistema o... Sí, hombre, esto, ya digo, fueron muy pocos casos y se trataron pues uno por uno a ver si era así realmente, o sea, bueno, antes de buscar la nota pura y dura. Pero bueno, yo lo que decía un poco aquí, el tutor lo que tiene que tratar es de evitar eso, detectarlo, esa es su labor. Y a veces se te puede escapar, pero si tú estás atento a eso, a gente que no participa, intentar tirar, o sea, algún problema, hay 10 semanas para intentar que eso no pase. También dejar desde el principio que todo el mundo tiene que trabajar, dejar claro lo que es la asignatura, la importancia. Tienes que hacer todo lo posible para que no pase, y no suele pasar. Si hay algún caso, pues luego se ve un poco... Es que he tenido este caso en concreto en la asignatura este año y uno de mis grupos tenía la potestad, porque estaba en la vía docente, de poder evaluar en esa parte, en ese porcentaje, al resto de sus compañeros de grupo. Y uno de ellos en concreto era un alumno parásito, que lo fue durante toda la asignatura, y el grupo estaba muy enfadado con él. O sea, con este alumno. Tanto es así que si hacían derecho de ese veto, el alumno suspendía la asignatura. Entonces, bueno, ya ahí me vi un poco, no sé si con buen acierto o con mal acierto, me vi en la posición de calmar un poco los ánimos. Entonces, los alumnos no decidieron hacer uso del veto. No sé si esto es una cosa que quería compartir por este motivo. A posteriori, una vez que... Sí, no sé si a posteriori es... Es que, vamos, por lo que sé, luego no se les consultó a ellos, sino ya fue más una cosa de los tutores de analizarlo. O sea, pero ya una vez que establecieron la nota y a lo mejor sacó un 4 de media, no se les consultó a ellos otra vez. Aquí me pierdo un poco, porque ya digo, fueron muy pocos casos, no fueron directos con de mi grupo y no tengo muy claro qué se hizo con esas personas, pero no sé. Yo respecto a estudiar para civismo, me gustaría saber el enfoque de la universidad, porque nosotros aquí tenemos el nivel insuficiente, que normalmente se hace efectivo en primero y segundo, se supone que según va avanzando a cursos superiores ya no lo hay, por tanto hay una alta motivación para estar en la clase, ¿no? Pero en primero y segundo, a veces tenemos muchos alumnos o un grupo grande que no tienen esa alta motivación y yo creo que eso es lo que favorece el paroxismo. No sé si esta universidad tiene algún criterio que hace que, no sé, un límite de plazas muy pequeño. Bueno, eso ya es... Bueno, mi experiencia de muchos años es que los estudiantes son muy buenos. Son muy buenos porque la nota de corte pues en biología humana es casi 13. Y una persona que puede hacer lo que quiera y elige hacer biología humana con una nota de corte 13, pues la motivación y medicina ya se sabe que siempre la nota de corte de las públicas, pues... Entonces se parte de un nivel medio alto. Eso para que... Bueno, avanzo un poquito y acabo esta primera parte, luego seré mucho más breve en la segunda. Con el 30% último, que es el examen final, porque todo ese 50% que he dicho, los 3 ABPs, es común para los 10, el 20% ya es un poco distinto porque ya es la participación, y luego donde más diferencias ya había en la nota, pues es en el 30% último, que es un examen individual. Entonces aquí como lo hacíamos, bueno, lo llamaban triple salto porque era como en 3 fases, pero bueno, era simplemente llevar a los estudiantes al aula como si fuera un examen escrito y se les da un ABP, el ABP del examen. Entonces ellos, lo mismo que hacían en grupo, ahora lo hacen individualmente, establecen los objetivos de aprendizaje que les genera ese ABP que han leído y el plan de trabajo que van a realizar durante una semana para lograr esos objetivos. Y eso se entrega, se da una hora para hacerlo, se entrega por escrito y eso vale el 40% de ese 30%. O sea, al final los Excel de porcentajes serán aquí interminables. En la segunda parte se estudia el problema, es decir, ellos por su cuenta tienen una semana para
para estudiar, para buscar, para lo que quieran hacer. Y en la tercera parte, que es el 60% de la nota, se hace un examen oral individual. Esto también era interesante porque y aquí el tutor evaluaba no a su grupo, yo evaluaba a otros 10 de otro grupo. Y cada 10 minutos iban pasando uno por uno, yo tenía como una batería de preguntas que iba cambiando para que tampoco se lo dijeran a los que van más tarde, pero era interesante porque aquí no hay un temario tampoco, o sea, a partir de un texto, yo una semana después les pregunto cosas que en mi opinión deben saber. Entonces, también era interesante a veces decir, bueno, de los objetivos iniciales que has puesto después de la búsqueda, ¿qué hubieras añadido? ¿Qué te has dado cuenta? Pues claro, a veces lo primero que lees, luego te das cuenta que hay otros objetivos importantes o que te han interesado, pues eso también se valora. Pues hubiera añadido tal porque he buscado esto y... pero es un examen. En ese sentido, cuando hablábamos antes, ¿no? De claro, no es lo mismo tener de partida un perfil similar de alumnos, donde los tenemos excelentes, más de 9 de media inicialmente, cuando tenemos unas variantes tan grandes de alumnos, ¿no? Con lo cual entendemos que ahí obliga a una evaluación inicial del grupo para ver las competencias propiamente o las habilidades que cada uno de los miembros del grupo tiene de cara a esa evaluación posterior y a esa posibilidad de del desarrollo dentro del ámbito grupal, ¿no? No sé si he entendido lo que quieres decir, pero lo que claro, quiero... Bueno, si tú tienes un alumno que sí, bueno, mejor o peor, primero con un 5 de media... Ya, bueno, me refiero a eso, sí. ...de todos sus estudios, si tienes a otro con un 10... Es lo que iba a comentar, que... Que esto es muy, bueno, muy bonito a quien le guste o le guste menos, pero que evidentemente que aquí el alumno o el tipo de alumno juega. Y ya, no se puede tampoco forzar algo que va a ser un desastre, a lo mejor, si es lo que te refieres, no sé si no va a funcionar. Lo que digo es, no que no se pueda hacer porque haya esa diversidad, sino que hay que tenerla en cuenta ya desde el principio. Es decir, que habría que hacer una evaluación inicial, desde qué punto parte cada persona del grupo. Sí, para a lo mejor hacer unos grupos más homogéneos. O para hacer los grupos más homogéneos. Sí, sí, sí. O para ver qué es lo que le pides específicamente a cada uno, sí. O qué ayuda individual, porque siento que con grupos de 10 se pueden hacer muchas individualizaciones, que no te lo permite el aula. Sí, 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 estoy de acuerdo. Al final, en esta parte del examen final, ¿tendríais 60 ABP distintos? No, es el mismo ABP para todos, entonces durante la semana pues pueden hacer lo que quieran, se quieren intercambiar. Sí, pueden hablar lo que quieran, si quieren intercambiar información. Ahí hay libertad. Luego tú al final. Pero como es un examen oral individual, sí que se nota en realidad la madurez un poco de quién ha gustado realmente o quién le han pasado. Pero pueden hacer lo que quieran. Es el mismo ABP. Porque... No, ahí no tutorizas. Es el examen y a la semana siguiente el examen oral. Y ellos hacen, ya han aprendido la dinámica o un poco lo que tienen que hacer. Vale, pues ya para no alargarme, voy rápido, 5 o 10 minutos. Para solo dar la idea, más o menos lo que he explicado es como, ya digo, la dinámica de esa asignatura, cómo se lleva a cabo. Y como os he dicho, en tercero hay otra asignatura similar, pero más complicada, bastante más complicada. Aquí sí que, ya digo, que les cuesta mucho y al tutor también es una enfermedad llegar al final. En tercero del grado de Biología Humana y Medicina. Aquí también es interesante porque los 10 están mezclados, es decir, hay 5 de Biología Humana y 5 de Medicina. También se pretende... Y además se nota mucho la disparidad de intereses, pero bueno, se trata de que trabajen juntos, porque bueno, en el ámbito de la biomedicina, pues cada vez es más importante los grupos también interdisciplinares. Entonces, bueno, los grupos son también de 10, lo mismo, lo que pasa es que aquí, como hay 60 de biología y 60 de medicina, pues hay 12 grupos simultáneos con 12 tutores que van a la par. Entonces la coordinación aquí se complica porque son con 12 personas, 12 grupos, pues serían 120 divididos de 10 en 10, en 12. Y bueno, la finalidad principal de esta asignatura, que digo es en tercero, también tiene 4 créditos, también es en 10 semanas, es la adquisición de competencias de investigación, investigación básica, o más que nada. Digo que en realidad allí los grados, incluso medicina, está bastante orientado a la investigación, aunque la mayoría luego se dediquen a la clínica. ¿Estas asignaturas son obligatorias? Sí, sí, todos, sí. Es obligatorio, sí. Grupos nuevamente pequeños, 8-10, ya he dicho, representación de ambos grados. Entonces aquí, bueno, luego también os, no voy de detalle, pero os veo, os he puesto el planning de la asignatura. Aquí el objetivo es, a partir de un vídeo que se les pone el primer día, con un tema que se ha elegido, pues un año fue los trasplantes, otro año fue resistencia a antibióticos, este año me han dicho que han puesto las alergias como tema, pues se prepara un vídeo de una media hora,
sobre ese tema, pues trozos de investigadores que hablan sobre ello, de pacientes, de cosas éticas, bueno, un poco para motivar una primera aproximación al tema, una lluvia de ideas. Se pone ese vídeo de media hora y el objetivo es que 10 semanas después, ahora veremos un poquito cómo, entreguen un proyecto tipo Mineco, de 3 años de investigación. Bueno, Mineco digo con el formato, pero bueno, igual, con su introducción, sus antecedentes, qué van a investigar, su metodología, todo pautado. Pueden entregar un proyecto tipo Mineco, es el ejemplo que ponemos, o pueden hacer un trabajo de investigación directamente y entregar un artículo. Lo que pasa es que, como son solo 10 semanas, por la dificultad también del tiempo, la mayoría suelen decantarse por un proyecto, pero podrían hacer un trabajo experimental, que eso es todavía más difícil porque en tan poco tiempo, pero hay pautado pues, cuando tienen que pedir los productos al coordinador, si es que quieren hacer algo. Y cuando hacen algo experimental, muchas veces hacen encuestas, algo epidemiológico, han hecho aplicaciones para móviles, o sea, la verdad, han hecho juegos con esto de la resistencia a antibióticos que han llevado a colegios para ver el conocimiento que los adolescentes tienen de los antibióticos y cómo los usan, y pues, sacaban sus conclusiones, un trabajo de investigación. Bueno, el objetivo es ese. La mayoría pues, hacen, como digo, un proyecto. Entonces el curso inicia con una presentación de un tema de forma general, un vídeo de unos 30 minutos para, como estímulo para definir la pregunta. Ahora, como diré, aquí lo difícil y lo que les cuesta a Dios y ayuda y también al tutor sufriendo con ellos es definir qué quieren investigar. Porque claro, eso nos costaría a todos, de un tema que no sabes nada, pues a ver dónde buscas un hueco novedoso, porque tiene que ser lo mejor posible, luego ya ahora vamos a ver cómo se evalúa, pero lo evalúan un panel externo especialista en el tema, o sea, ni siquiera los tutores. Entonces, pues tiene que estar bien hecho. Entonces, se utiliza una variedad de recursos de aprendizaje, artículos, revisiones, páginas web, reuniones con expertos. Muchas veces el tutor pues, intenta buscar a expertos para que se reúnan con ellos y aclararles conceptos. Es una de las labores del tutor en esta asignatura, por ejemplo. Y al final del curso se hace una jornada, una especie de mini congreso, aquí, donde cada grupo, los 12 grupos, van a presentar o su proyecto, su artículo, y la verdad que queda muy bien, porque parece una jornada de un congreso. Unos lo hacen mejor, otros pues, más modesto, pero bueno, en general. Y se invita a evaluadores externos expertos en el tema. Entonces, bueno, sin entrar en detalle, es simplemente porque aquí es más complicado, pero bueno, todo también está pautado con sus instrucciones, y simplemente, pues también son lo mismo, 10 sesiones, 2 horas cada semana, luego durante la semana pues ellos van trabajando. Y en el primer día pues se debate el problema planteado, lluvia de ideas, a partir de ese vídeo que se les ha puesto, y ya van intentando identificar objetivos de aprendizaje, posibles preguntas a investigar, pues de los trasplantes, pues había de... Claro, pues a mí me gustaría saber, ellos se ponen a hablar, pues cómo funciona el sistema de trasplantes a nivel metodología en España, cómo funciona de un hospital a otro, ese es un tema de... para a lo mejor mejorar o investigar o hacer un proyecto. Otro más científico, pues cómo se hace el trasplante en tal órgano, cómo, o el rechazo, no sé, bueno, todo lo que se les ocurra. Pienso ahora en los... ¿Esto también eran 4 créditos? Sí, son 4 créditos. Bueno, entonces, aunque más o menos está todo pautado, pero lo que digo, que les cuesta mínimo 3 semanas y a veces hasta 4, y la asignatura dura 10, y a lo mejor hasta la cuarta semana no han llegado a saber qué quieren hacer. Porque claro, es que es muy difícil. Nos costaría a todos muchísimo. ¿De qué quiero hacer un proyecto? Un tema que no sé. Pues, ¿cuál es la pregunta de investigación que quiero resolver? Entonces, tu labor ahí pues, es guiarles, ver si es lógico lo que se están planteando o no, partiendo de que tú tampoco eres experto, pero por lógica, muchos años dedicándote a lo mejor a la investigación o a leer, pues esto pues, tiene buena pinta, o esto me parece... Porque luego también el proyecto tiene que ser de 3 años. Entonces, a veces empiezan a decir, no, pero es que esto que estás diciendo es interesante, pero ni en 4 vidas. Tiene que ser un proyecto lo más real posible, que se haría en 3 años. Entonces, pues tú les vas guiando. Pues, reduce grupos experimentales, porque esto no se acaba nunca. Entonces, también les vale para saber, para pisar en el suelo y ver que la investigación es algo que a todos se nos pueden ocurrir cosas muy interesantes, pero que hay que llevarlas a la práctica con tus medios. Tienen que hacer un presupuesto, pues también entre 100.000 y 150.000 euros, que es lo que se suele pedir en biomedicina, a lo mejor en el Mineco. Tienen que hacerlo. Entonces, bueno, pues eligen la pregunta, aquí tienen que enviar un primer informe que va a ser parte de la evaluación, con la pregunta a investigar, la hipótesis, un poco la metodología que van a utilizar. Este primer informe se redujo al mínimo el valor final, el 5%, porque solía estar muy mal hecho, porque les cuesta mucho. Entonces, al principio, pues ese informe es tan preliminar, pero bueno, les ayuda a ir focalizando, pero al principio valía más nota, al final ahora solo vale el 5% porque suele estar mal. Entonces, bueno, pues siguen avanzando
en la idea del proyecto, cuando lo tienen claro, pues empiezan ya a hacerlo, a definir las preguntas, la metodología. Bueno, aquí ya digo que está un poco pautado, aunque esto es más libre, al final es ir avanzando en el proyecto, a un paso mayor o menor, y el tutor pues guiándole en la medida que buenamente puede, pues poniéndole en contacto con expertos para guiarles, o pues habla con tal persona, o bueno, ayudarles en la medida que tú puedas. Ahí tienen que preparar un segundo informe ya más avanzado, pues a la quinta o sexta semana. Estos informes, pues también nuevamente están las instrucciones, con lo que tiene que contener, con las páginas, con, ¿no?, todo estructurado, lo que tiene que incluir. Y bueno, pues al final, ya en la octava semana, tienen que entregar el informe final, pues imaginad, el proyecto definitivo, también con sus instrucciones. En la jornada, en la sesión 9, vale, para preparar la presentación y la presentación oral. Aquí son 15 minutos de presentación y 15 de preguntas, media hora cada grupo, es una jornada que dura casi todo el día. Y bueno, también aquí se establecen unos roles, se decidió así, el primer día, de las 10 personas, 2 van a presentar la jornada, eso ya se decide el primer día, 2 van a dar la cara, por así decirlo, 2 van a ser dinamizadores del grupo, que aquí hace más falta, y 6 redactores, aunque luego todos intervengan en todo, pero por lo menos para que dejar claro que no se deje nada al aire de lo que hay que hacer. Y el último día, pues se hace la presentación. Entonces, pues aquí, ya digo, es un ejemplo, los informes parciales van en el 20%, el 5% el primero, que ya digo que suele estar flojo, y el 15% el segundo, que ya pues está mejor. El 25% es el trabajo final, el artículo o la propuesta de investigación, el proyecto de investigación. Aquí se evalúa, se evaluaba por 3 tutores diferentes a tu grupo. O sea, a mí me caían 3 trabajos de 3 grupos que no eran el mío, y se hacía la media de la nota de los 3. Esto es un poco como la vida real, a algunos le gustaba mejor mucho uno, le ponías un 8 y otro un 5, porque no, pues al final es la media. Como cuando mandas un artículo a una revista y un referí te pone bien, otro verde, pues es un poco la vida real, y se hacía la media de los 3. La presentación oral del día de la jornada era el 25%, aquí, como digo, esta nota la ponían 3 evaluadores externos, gente era de la universidad, pues especialista en inmunidad, o si eran trasplantes, pero no, nosotros, los tutores, ahí no participábamos en esa evaluación del 25%. Y la participación individual aquí se subió al 30%, porque también considerábamos que era más importante pues la dinámica de trabajo que establecía, por un poco lo duro que es la asignatura de llegar al final a producir ese proyecto, y creo que 15 y 15, el 50% de la nota del tutor y el 50% también de los estudiantes. Y lo mismo, una nota menor de 5 incluía un suspenso ya de la asignatura. No sé si aquí se dio un caso alguna vez, pero es como se hacía. Y bueno, la verdad que les costaba mucho, pero tengo que decir que les encantaba. O sea, una vez que llegaban a la jornada y presentaban lo que habían hecho, les encantaba pensar que hace 10 semanas no tenían nada y 10 semanas después eran capaces de crear un documento, con mucho esfuerzo, un proyecto, un trabajo, mejor, peor, pero me parece que en la universidad estamos también para enseñar a pensar y a ser creativo. Pues esto a lo mejor más allá del contenido, pero el hacer ese ejercicio es algo que ya se lleva por delante, y saber el esfuerzo que requiere crear algo. ¿Tú crees que esta metodología se podría combinar con una más tradicional? Que no fuera solamente toda la asignatura esta metodología, sino que fuera una parte de proyecto, sí, de una asignatura más larga. Eso es. Donde puedes tener una parte más teórica al principio, sí, y luego en las últimas, el último mes, puedan trabajar en, eso es, un proyecto donde... Esta, por ejemplo, es mi idea para el año que viene en farmacología, que se da por primera vez en biomedicina en tercero. Pues mi idea es, a ver, hacer un piloto, porque claro, hacer esto así de repente es imposible y a lo mejor no tiene sentido. Es quitar algún tema de teoría, bueno, ya tengo pensado cuál es, y sustituirlo por un texto que se trabaje en una BP y que se haga, como tú dices, al final, en las 3 últimas semanas, que forme parte de la evaluación de la asignatura, pues un 20%, y así combinas un poco. Pero eso, esas clases de teoría que quite entrarán en el examen de teoría, porque es su responsabilidad trabajarlo y buscarlo, aparte del EAP que se evalúa. Es lo que tengo pensado. Pues él preguntaba si se había evaluado en concreto la aplicación de esta determinada tecnología, a nivel ya cuantitativo, ¿no?, quizá, con respecto a clases más tradicionales, y pues qué ventaja a lo mejor al cabo de tantos años realmente vemos o no vemos aplicando esta tecnología. Y también decía el compañero, totalmente de acuerdo, que esto es aplicado en la computadora en biomedicina, pero que evidentemente, y es el objetivo, yo creo, de esta charla, sino crear un poco un gusanillo a quien le interese, pues aplicarlo como buenamente quiera, si es que quiere, a su realidad. Esto no tiene por qué ser lo que hay que hacer, es simplemente
para crear. Entonces, bueno, pues algunas cosas te puedo contestar más claramente y otras no. O sea, cuantificar, sí que se ha intentado cuantificar porque hay un grupo ahí de innovación docente que, claro, le preocupa todo esto, pero no te puedo contar. Yo no formaba parte del equipo y, bueno, siempre decían que era ventajoso. Pero mi opinión ya más cualitativa de los 16 años, pues es como he empezado. Yo soy un firme defensor. Firme defensor porque hoy en día que la información está por todos sitios, pues el dar tanta clase de teoría pasiva a mí me preocupa. O sea, yo si pudiera reduciría las clases de teoría al mínimo, dando una base y luego que se trabajara más activamente. Yo no sé si así o de otra manera. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho también al principio, yo que me dedico, aparte de la docencia, a la investigación básica, pues cuando llegaba un estudiante para hacer una tesis o un trabajo de máster, pues lo que valora es que tenga iniciativa, que busque por sí mismo, que tenga espíritu crítico y tenga un hábito de trabajo más desarrollado, y con esto no paran de trabajar, y eso se nota. Y eso digo, igual no está cuantificado, pero lo notábamos porque siempre queríamos coger los estudiantes más de la universidad que de otras, porque notábamos que eran mejores en ese sentido. A lo mejor tenían menos conocimiento teórico de algo, pero es que a mí, a mucha gente allí no nos preocupa, porque eso ya lo buscarán por ellos mismos, ya tienen las herramientas pues para buscarlos. Es que todo se olvida. El 80% de las cosas que se aprenden se acaban olvidando. En la Universidad Francisco Victoria ya se está utilizando esta metodología. Lo que pasa es que estamos haciendo un previo trabajo de síntesis de realmente qué es lo esencial de la asignatura y qué necesidades se adquieran. Claro. Está claro que esto potencia habilidades personales y grupales de los alumnos orientados en un área específica que es el grado que están desarrollando. Pero, claro, a costa de quitar algo. Claro, si no es sin labor de síntesis, esto no se puede hacer. No. Porque la materia en sí ya desborda las aulas. Allí hay una norma no escrita, pero que cuando se hicieron los planes docentes, el máximo de horas de teoría que se pueden dar de clases magistrales, por así decirlo, en cada asignatura, está multiplicado por 5 el número de créditos. Es decir, que si la asignatura tiene 5 créditos, está mal visto que se den más de 25 clases de teoría. Entonces el profesor será el responsable de sintetizar como le dé la gana y lo que quiera contar. Y el resto, pues yo no digo esto, prácticas, seminarios, como lo quieras hacer, pero más dinámico. Y más o menos se cumple, porque está mal visto. O sea, cuando yo he pasado de... Estoy poniendo 30 horas cuando la asignatura tiene 5 créditos, pues a ver cómo lo... Es como allí se... Sí. A mí lo que me preocupa es que lo que hablabas al principio de la carga de trabajo. Me ha parecido entender que nos decías que allí, y por lo menos ahora, el 70-80% del trabajo es basado en metodologías de este tipo, es decir, que casi todas las asignaturas las aplican. Sí. Si esto duplica más o menos el trabajo que tienen que hacer los alumnos, y aunque ya sabemos que la queja es parte del alumnado, siempre trabaja más o menos, pero sí que es verdad que sabemos que tienen mucho trabajo. Si eso lo hacemos todas las asignaturas del grado, es imposible. O sea, sí. Bueno, en realidad cuando se incluyeron estas asignaturas ya enteras, ya de PES, se quitaron casi todos los pilotos que se hacían dentro de las asignaturas, que es lo que he dicho que intentaré hacer el año que viene. Eso se quitó porque ya había asignaturas enteras. Entonces, sí se potencia más seminarios, trabajos, a lo mejor no el ABP en concreto. Pero bueno, lo que tú dices es verdad, y bueno, pues hay las típicas reuniones también de coordinación para evitar. Ahora, que tienen que trabajar, en mi opinión, mucho más que si no se aplicaran, sí, pero es que es lo que hay. O sea, yo creo que ellos también entran en la rueda, que saben que los 4 años del grado tienen que estar el 80% dedicados a esto. Y si no, pues no, que se vayan a otro sitio. Una pregunta respecto de la información, de la fuente de información. Sí. ¿Tienen acceso a la revista de investigación? Sí. Y aquí me he dado cuenta que puede ser un problema, por lo menos en el ámbito de la biomedicina, porque es un trabajo que intentamos hacer. Sí, eso es un problema. Debería haber acceso más a, por lo menos en el ámbito, yo no sé en otros ámbitos, pero en biomedicina hay muy pocas revistas a las que se puede acceder aquí. Pues es otra de las cosas que ahora cuando se trabaja en grupo, que ahora en un minuto digo lo que vais a hacer, pues de las limitaciones, y esto se trata de, si interesa, cambiarlo. Yo te quería preguntar, tomando como ejemplo la primera asignatura y como nos has contado más desarrollada, para tener claro un poco los números, has dicho que los alumnos dan 4 créditos y la asignatura les cuenta 4 créditos. Sí. ¿A cada tutor también le contaba como 4 créditos la asignatura? No, ahí cuenta 20 horas presenciales. O sea, que contaba como 2 créditos, digamos. Sí, lo que pasa es que, yendo a la realidad también, allí se dan, o sea, el tope de horas presenciales es entre 120 y 140, más o menos. Vale,
no vale. Sería más. No, lo que quiero decir es, solo echando números, has dicho que necesitaban 7 personas, 6 tutores, más un coordinador para esa asignatura. Sí. El coordinador también tenía la misma carga. Al coordinador se le contaba menos porque solo iba a las... Pero a cada tutor pues se le incluía 20 horas. Aunque es verdad que esto lleva mucho más trabajo. Pero... Por lo tanto, de alguna manera, esa asignatura tenía mucha más carga docente que... de la reflejada. Sí. Digo, sí, para que... O sea, entender que es que tal y como lo tenemos planteado aquí, sería difícil trabajar por grupo. Claro, habría que ver. Hay que hacer un cambio por encima para que se... Otra limitación que a lo mejor hay que... sí, porque se contaba 20. Y bueno, ya acabo porque me he enrollado mucho. Bueno, esto es el formato de proyecto, ya digo que estaba todo establecido, de las instrucciones que tenía que entregar, es tipo el Mineco, pues las páginas, los objetivos en 3 páginas, los antecedentes, la bibliografía, etc. Bueno. Y entonces acabo ya explicando un poquillo, bueno, no sé si lo queréis... ¿No lo explico? Bueno, pues un poco ya a partir, con un poco como decíamos, con las ideas que he tratado de dar, pero esto ya cada uno pues lo tiene que llevar a su realidad, si le interesa o no, o cómo, pues lo que se ha pensado es que ahora trabajéis por facultades, bueno, está aquí puesto, trabajéis por facultades, pues un ABP que los responsables de innovación docente de cada facultad ha diseñado, pues claro, orientado al área de conocimiento de cada facultad. Ese ABP es una excusa para pensar en esto, pero daría igual ese que otro. Lo que pasa es que, bueno, como hay que poner uno, pues ha puesto eso. Pero es una excusa para trabajar este tipo de metodología. Entonces, esto también es una ficha que se os va a dar también como guía un poco, que tampoco tiene por qué seguirse al 100%, para que se trabaje ese ABP. Entonces, pues qué objetivo de aprendizaje pensáis que sería útil para los estudiantes a partir de esa ABP, qué materias a lo mejor, porque esto se puede hacer dentro de una materia, a lo mejor dentro de dos que estén en el mismo cuatrimestre, que compartan un temario parecido y puedes quitar horas de teoría de una de otra y hacer una ABP conjunto. Entonces, qué materias relacionadas a lo mejor veríais que puedan cumplir objetivos de esa ABP, qué plan de trabajo, cómo lo podríais ejecutar, no digo que sea como yo lo he dicho, sino que a partir de ahí, pues cada uno. Y pues con las preguntas que ya me habéis hecho, muy importante, si quisierais hacerlo, ¿qué limitaciones, a qué aspectos fuertes o débiles veis en la universidad para a lo mejor llevarlo a cabo? Pues en función de lo que hemos comentado, del número de estudiantes, de artículos que se puede acceder o no, lo que sea. ¿Vale? Entonces tendréis como una hora para trabajar esto por grupos y luego pues hará una puesta en común. Y volvemos. Pues nada, pues gracias por haberme escuchado y cualquier duda...